O sea, Isabel Ceseña, Chabelo Ceseña, nadie es profeta si no es en su tierra. ¿Cómo estás, Chabelo? Muy bien, Apolo, buenas tardes. Un saludo para toda la afición de Obregón, para la afición de Saltillo. ¿Recibiste la noticia que a partir de la próxima temporada del Pacífico vas a estar en el recinto de Inmortales de los Yaquis de Ciudad Obregón? ¿Cómo te sientes? No, muy feliz, la verdad que yo empecé mi carrera en Obregón. Bueno, primero empecé aquí mi primera temporada de verano aquí con Zaraperos, ya después me fui al Pacífico, también gracias a Dios jugué bien, jugué 16 años en el Pacífico, aparte también jugué 13 años aquí con Zaraperos, la verdad que no me quejo, la verdad, gracias a Dios pudimos jugar 21 años, 21 temporadas aquí en Liga Mexicana, en Estados Unidos. Qué modesto, nos hablaste de tus casas, tu casa Cajeme, jugaste un rato ahí, tu segunda casa, Coahuila, jugaste un rato acá. Pero fuiste Grandes Ligas y el primer cajemense Grandes Ligas. Así es, gracias a Dios tuve la oportunidad de ser firmado por los Phillies de Filadelfia en 1986, estuve con ellos un año. Ya después pasé a los Rangers, con ellos me dieron la oportunidad de llegar a Grandes Ligas. Muy agradecido también con esas organizaciones, igual que con Zaraperos, que pues realmente ya vivo aquí, ya me hice Zaraperos, también ya somos coahuilenses también, aparte. Por herencia, como por decir así. Te van las tres rectas pegadas, rapidito y sin pensarlo. ¿Tu mejor recuerdo con Yaquis? Yo creo que mi primera temporada, porque yo siempre tuve la ilusión de jugar con Obregón y muy contento, tuve una buena temporada. Yo creo que feliz por haberme dado esa oportunidad de Yaquis. ¿Tu mejor recuerdo con Zaraperos? Zaraperos, tuve una temporada aquí de 25 salvados, la de 1992, muy buena temporada. ¿Tu mejor recuerdo Grandes Ligas? Yo creo que cuando debuté. Debuté en Cleveland, mi primer bateador fue Julio Franco y lo ponché. Yo creo que fue un buen debut y después de ahí pues el manager me dio más oportunidades y tuve la oportunidad de ser el preparador del equipo. Ahora con tu especialidad del rompiente que mata, lo más difícil de ser beisbolista. Lo más difícil es dejar a la familia. Yo me acuerdo cuando salí de mi casa a los 16 años de Obregón para irme a Pastegué, en donde duró un año, después de ahí fue drafteado para Zaraperos. Yo creo que es un sacrificio grande el dejar a la familia, los padres, y ¿qué es esto? 21 temporadas y la sigo disfrutando. ¿Valió la pena? Claro que valió la pena.